Carnadas América, 03496-420-932. Verdulería y frutería El Padrino. Estamos en Mitre y Capitán Bermúdez. Envíos a domicilio sin cargo al 43-4824. También anexamos artículos de almacén. Verdulería y frutería El Padrino. Los vehículos y equipamientos de este programa están asegurados en Sancor Seguros. En Gálvez, visite a José y Pablo Sensi, productores asesores de seguros. Sarmiento 391, teléfono 482076. Comisionista Mario. Comisionista Mario. Depósito en Gálvez, Moreno 890, celular 156-31-377. Comisionista Mario, de Mario Giruta Basiniana. Tenés tiempo, disfrútalo. Sancor Seguros, seguro vas a disfrutar. ¿Qué tal, amigos de Todo Pesca? Hoy nos encontramos en un nuevo programa. Estamos en Esperanza, vamos rumbo a Montevera porque en ese lugar se va a estar disputando la semana que viene, o sea, este fin de semana, porque lo van a poder ver el programa este fin de semana, la fiesta del Moncholo. Vamos a probar la cancha hoy con el grupo completo, Pablo Láster, Cuti de los Santos, Fernando Bassi y quien le habla. Vamos a dar una vueltita a todo lo que va a ser la cancha de pesca de la fiesta del Moncholo. No se muevan de ahí, ya comienza Todo Pesca. Comienza prueba de la fiesta del Moncholo. El frío, el calor, siempre es bueno el tiempo para el pescador. Qué lindo sería con tanto esperar si un flor de Moncholo llegara a picar a la esperanza. Bueno, listo, tenemos la lancha en el agua. Tenemos que agradecer a un compañero que está acá ayudando a la gente que puede tirar su embarcación y para no mojarse está puesto con un boader. ¿Cómo es el nombre, amigo? Maxi. Maxi. El amigo Maxi que está acá ayudándola, muchachos. Así que bueno, estamos todo listo, todo disponible. Vamos a partir, vamos a ir a dar una vueltita y probar lo que va a ser la semana que viene o este fin de semana, como bien dicen, la gran fiesta del Moncholo. Bueno, pues, primera parada, primera paradita. ¿Lindo pescado, loco? Sí. Vinimos, Vinimos a buscarlo. Es una gran ocasión. Estamos probando para la fiesta del Moncholo. Muy lindo Moncholo, loco. Con lombriz. Bueno, arrancamos la mañana con un Moncholo hermoso. Están, están. Están acá. Están acá, Están acá. Están en Montevera. Hermoso. Muy lindo. Un Moncholo de 40, tranquilo. Sí. 40 centímetros. Sí, sí, espectacular. Bueno, pesca y devolución. Muy lindo tamaño. Vamos a seguir buscando. Que anduvo mal la cosecha o que soy un cargado. Mi cornalera florida, orgullo de todo el pago, se ha vuelto toda hilachita, ya no le queda un bordado. Mi lindo cinto de plata, solito atrasado fuego. Otro Moncholo. Buenísimo. Buenísimo, viejo. Super 25 holgadamente. Y bueno, está dando resultado, Con lo menos nomás. Los Moncholos están, Aquí no los vamos a ver. Apenas 20 minutos de pesca, 3 Moncholos. La verdad que va a estar durísima la competencia. Ah, va a estar terrible. Durísima la competencia. No tiene más fuerza el paño. Bueno, pesca, devolución. Hay agua también de vuelta. Bueno, vamos, hijo, a la devolución. Así es, Moncholo. Al agua. Seguimos. Bueno, seguimos. Otro pique. Buscamos la vedette de esta fiesta que es el Moncholo. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Muy bien, buena Fer. Muy bueno, loco. Bien. Lindo, este, ¿eh? Este da. Da bien, holgadamente, supera los 25 centímetros, que es la medida mínima. Seguimos practicando, ¿eh? Para mostrarle a ustedes lo que va a ser la cancha de pesca de la fiesta del Moncholo, ¿eh? Lindo Moncholo, loco. Gabriela Pairetti, instructora de tiro. Atiende en Armería Fornari. Renovación de credencial de legítimo usuario. Tenencia de armas, empadronamientos, idoneidad de tiro. Estados registrales, trámites en general. Para más información, comunicate al 03404-156-31415. En Sauce Viejo, guardería de lanchas y excursiones de pesca Los Aromos, de Iván Faureo. Pasa por Vinoteca Dioniso. Te ofrecemos la más amplia selección de vinos, espumantes, espirituosas y regalerías del vino. Estamos en Mitre 690. Vinoteca Dioniso. Sorprende a tus sentidos. Transporte Don Enrique, de Galdini, Sociedad Anónima. Transportes de carga en general. Estamos en Primera Junta 561. Transporte Don Enrique. Garantía de confianza. Cuchillería El Molino. Fabricamos todo tipo de cuchillos artesanales. Cuchillería El Molino. Estamos en Ameguino 214. Visítanos en Facebook, Mario Fernández 102. Cuchillería El Molino. Almacén y roticería acá nomás. Dorrego 1142. Hacenos tu pedido al 03404-431411. Acá nomás. Delicias de una comida casera. Transporte Naitini, de Hernán Perotti. Cargas en general. Envíos a cualquier punto del país. Teléfonos 03404-156-51937. Transporte Naitini, de Hernán Perotti. Camping Pago Chico, un lugar único, ideal para disfrutar de sus atractivos y del contacto con la naturaleza. Desvío Orejón, kilómetro 435. Consultas al 0342-155-486-356. Carnadas Elemi, morenas, coludas, lombrices, cascarudos, tripas de sábalo y pollo. Carnadas LMI, los mejores precios y la mejor calidad. Visítanos en San Martín 2707 de la ciudad de Frank. Carnadas LMI, tu mejor opción. Sodería Braida, fábrica y venta de soda, gaseosas, gas y chop. Estamos en Saavedra 2024, hace tu pedido al 4930-148. Sodería Braida, más de 40 años llevando calidad a su mesa. El Club Atlético Frank, División Pesca, te invita a disfrutar de la vida al aire libre. Bajada de lancha, camping a la orilla del río, con asadores, proveeduría y juego para chicos. Viví un día de pesca, de descanso, de paz. Visita nuestro bungalow. Comunicate al 0342-495-0022. Club Atlético Frank, División Pesca. Email clubatleticofrank@gmail.com. Armería El Sirirí, casa, pesca, camping. En San Carlos Centro, nuevo local, Belgrano 698, Armería El Sirirí. En la ciudad de Gálvez, Armería Fornari, casa, pesca, camping. Estamos en Belgrano y Lisandro de la Torre. Armería Fornari, todo para la caza y la pesca. Carnicería El Pela, de Jorge Gavarrella. Carnes de primerísima calidad. Estamos en Güemes 312, frente a la Plaza de Vecinal Florida. Hacenos tus consultas y pedidos al 486591. Carnicería El Pela, de Jorge Gavarrella.
Buena, Fer. Y el perdón del barco, tío. Lindo Moncholo. El pueblo tiene. ¿El otro palito? Un amarillo. Pero estamos buscando Moncholo. Bueno, loco. Bien embarrado. ¿Vamos? Agua. Agua. Seguimos. Bueno, otro pique. Seguimos en Montevera. Probando. Fiesta del Moncholo, otro Moncholo. Muy bueno. Bueno, loco. Y el Fer se divierte con los amarillitos atrás. Que no hay ninguno de estos amarillitos. Sí. Por lo que hace un llavero, señor. Muy bueno, ¿eh? Seguimos probando, ¿eh? Dale. Ahí hay, ¿eh? Esclavó. Bueno. Otro Moncholo. Muy bueno, loco. Bárbaro. Con lombriz esta vuelta. Supera los 25. 30 bien, 35. Cuti tiene pique también. Linda parada, ¿eh? Si es verdadero su amor, el cielo puede esperar, no te apures, corazón. 37, 38. Otro pique más. Hay que moverse, hay que dar vuelta. Pero algunos Moncholos salen. A ver este caso. Doblete, pero de amarillito. Hay muchísimo, muchísimo de estos amarillitos. Es lo que hay que esquivar. Pero bueno, Seguimos, ¿Viene o no viene, Basi? Moncholo adentro. Buena, bro. Sanguijuela en este caso. Bueno, brolito. Hermoso, hermoso Moncholo. Sí, a mí hermosa. Con coluda. Hermosa la palometa que me hizo. Ah, no, mira. Esto para que vean, ¿ves? Ya ha estado. No está ocupado. Pinchado. Lo han pinchado varias veces, pobre. Tuvimos la suerte de sacarlo. Así que ahora, muy pero muy buen Moncholo. Fiesta del Moncholo.
fin de semana del 18 de septiembre en Monte Vera. El Club Casi Pesca Ciudad de Esperanza es el que promociona este evento y el que organiza todo esto, ¿eh? No se lo pierdan porque pesca hay mucha. Voy tras tu mirada que hoy es voz en mi cantar. Voy tras la ventana que me muestra tu soñar. El sol en las noches nunca pudo encandilar. ¿Otro más, Pablo? ¿Qué tal? ¿Será que hemos encontrado la carnada justa para el torneo? Y no sé si no es más grande que el otro, Mirá, Boch. ¿Se acuerda lo que le dije que estaba buscando para encarnar que no la podía encontrar? ¡Qué hermoso, Moncholo, loco! ¡Bellísimo! ¡Belleza, dijo! Está agarrado de la puntita, guarda. Sí. Muy lindo, loco. Los dos anzuelos clavados, mirá. ¡Qué hermosura! Muy lindo, Pablo. Muy bien. Sacá uno de estos, ganamos el torneo. ¿Ganamos pieza mayor con uno de estos? Cuando con tu risa tú me vienes a endulzar. De septiembre, fiesta provincial del Moncholo, importantes premios, organiza Club Caza y Pesca Esperanza, fiscaliza Federación Santafesina. Para más información visita www.atodopescaweb.com.ar. 18 de septiembre, fiesta provincial del Moncholo. ...8, 9, 10 de octubre... Federación Entre Ríos te espera para su 11ª fiesta provincial de pesca variada del lago Salto Grande. Sábado 8, inscripción y recepción de pescadores foráneos. Domingo 9, torneo de pesca embarcados. Lunes 10, torneo de costa. Más de 100.000 pesos en premios. Entre los premios se destaca una moto 110 centímetros cúbicos a la pieza mayor y el sorteo de una embarcación con motor entre todos los participantes. Valor de la inscripción anticipada, 2.000 pesos. Organiza Club de Pesca Federación. Para más información comunicate al 03456-154-95-423 o visita el Face de Club Pesca Federación. 8, 9, 10 de octubre, 11ª fiesta provincial de pesca variada en el lago Salto Grande. Vení a pescar. Arroyo Seco te espera para su 23ª fiesta provincial de pesca del armado. Los días 22 y 23 de octubre en el Arroyo Seco Rowing Club. Valor de la inscripción antes del 30 de septiembre, 2.400 pesos. Más de 200.000 pesos en premios. Más de 200.000 pesos en premios. Habrá premios del primero al décimo puesto. Premios a la primera y segunda pieza mayor. Premios al cadete y dama mejor clasificada y el sorteo de una moto entre todos los participantes. Para más información comunicate al 03402-154-95-853 o visita la página de A Todo Pesca. 22 y 23 de octubre, 23ª fiesta provincial de pesca del armado. No te la podés perder. Amigos, los invitamos. Torneo santafesino con artificiales Néstor Faure. Importantísimos premios. Los esperamos en Sauce Viejo, provincia de Santa Fe. Torneo regional de pesca del bagre en Sauce Viejo. Sábado, concurso de pesca de costa. Domingo, gran concurso de pesca variada por especies. Organiza Club Atlético Frank. Para más información,
Comunicate al 0342 49 30 134 o 0342 49 31 305. Torneo Regional de Pesca del Bagre en Sauce Viejo. Primer concurso de pesca a las 6 piezas mayores en Granadero Baigorria, los días 12 y 13 de noviembre. Lugar de encuentro, el Tifón Water Planet. Más de 250 mil pesos en premios. Una lancha Cardumen 520 al primer puesto por equipos y un kayak a la pieza mayor. Valor de la inscripción antes del 16 de octubre, 2.250 pesos, incluyendo desayuno, almuerzo, subida y bajada de lancha. Organiza Asociación Piratas Pescadores. Para más información, comunícate al 341-330-06544 o visita www.atodopescavale.blogspot.com. 12 y 13 de noviembre, Granadero Baigorria te espera, amigo pescador. Gran concurso de pesca por tríos embarcados con devolución en Pueblo Ester. Variada por especie, carnada libre. Premios hasta el 10º puesto. Premio a la pieza mayor. Premio a la dama mejor clasificada. Importantes promociones para peñas y clubes. Organiza Peña El Sirirí de Pueblo Ester y Comuna de Pueblo Ester. Para más información, comunicate al 0341-156-95-8080. Concurso de pesca variada en Pueblo Ester. Los esperamos. Dulce niña, llevas en tu rostro el azar. Que las flores largan con el alba al aclarar. Por tu amor yo muero, por tu amor puedo soñar. Por tu amor no puedo esperarte mucho más. Por el río Paraná, aguas arriba navego. El sol quema como un fuego en la siesta litoral. Bordeando el camalotal, va con sururí dorado. Van navegando a mi lado por el río que se va. La canoa lenta va, hiriendo el pecho del río. Sauce triste, ceibo mío, en las orillas está azul el jacaré. Claro, pesca de ustedes nomás. Este sí que tiene que estar lindo. Y esta la vamos a dejar nomás. Y le vamos a sacar esa bolsa de nada que abajo porque va. Bueno, entonces como es Cuti, nada andar haciendo miseria, ¿no? No. Oye, un día de pesca y un día de amigo, Pablo, ¿no es cierto? Festejando cumpleaños. Exactamente. Ah. Cumpleaños de Pablito el día de ayer y hoy lo estamos festejando con una pesca y un asadito. Vamos para allá que hay viento. Agua, ¿eh? Agua.
agua sola. No hace falta aclarar, amigo. ¿Qué pasa, Cuti? Toma un traguito de gin. Un de gin. Ay, querido, que está lindo. Bueno, Fernandito, vení, arrímate al fogón. Vamos a comentarle un poquito a la gente. Así que este fin de semana tenemos Fiesta del Moncholo. Fiesta del Moncholo. Montevera. Si no, nos cambian el lugar. Uh-huh. Y hay Moncholo. Hay mucho pescado. Hay mucho pescado chico también. Pero bueno, se sabe que siempre hay muy buenos pescadores en digamos, la movida. Y sabés que lo van a encontrar. Sí, señor. Así que va a ser un torneo muy disputado. Nosotros como siempre, fiel a nuestro estilo, buscándolo de la forma que nosotros pescamos, con mucho plomo en los lugares muy hondos, y están entreverados con nosotros, pero están. O el río tuvo un repunte, está pasando un poco de mugre también. Mucha mugre. Con eso. Mucha mugre. Esquivar la mugre, esquivar el pescado que no te sirve. Está bien, estamos a una semana, puede cambiar muchísimo esto. Sí. Si baja o si se estabiliza un poco lo que es el agua, puede cambiar, pero bueno, hasta ahora bien. Viste que Montevera es un río de mucho cambio. No, por ahí no lo puedes parametrizar. Nos ha pasado de prueba de que te cambie de sábado para domingo, que te cambie mucho. Sí, sí, sí. Pero está el pescado, está el pescado. Hay mucho movimiento de lancha, mucha gente. Estaba a punto de comentarte lo mismo. Andando en el río, mirá. Si haces una toma allá, vas a ver dos lanchas ancladas, gente acá haciendo campamento. El movimiento que hay en Montevera es increíble. Esta mañana había no menos de 20 trailers en la bajada y llegamos a una hora bastante temprano, digamos, pero la gente está pescando. Sí, sí, hay muy buen movimiento y bueno, esto deja la esperanza que puede ser un torneo con muchas embarcaciones. Sí, como siempre, Montevera, Montevera y los chicos de Esperanza siempre convocan mucho. Y es un torneo que ya es un clásico, digamos, está instalado en el calendario del pescador hace muchos años y la gente lo respeta y viene mucho. Buenísimo, vamos a mandar un saludo a todo el grupo de WhatsApp que siempre nos siguen, a toda la muchachada y bueno, fiel a nuestro estilo vinimos a compartir con amigos. Pablito. Hola. Pablito, ayer el día de tu cumpleaños, hoy festejando con nosotros, así que gracias por estar acá. Buenísimo, ya ahora te están acobardando. Le dijimos, el Fer se puso a juntar salvia de la isla y un poco con nosotros, le decimos camemú, pero es un dicho nuestro nomás, pero ¿cómo? Te están taladrando con los mensajes. Aparte quiere que todo te llegue, creo que voy a tener que poner una farmacia, culpa de él. Viejín querido. No sé cómo está la mesa acá, mira. A ver. Qué asador, papá, que le saquen lo quemado, dijo un amigo. ¡Papá! ¡Qué lindo! Bueno, viejito, a vos te queda poquito, dentro poco el cumpleaños también, ¿eh? No, yo no cumplo más. ¿No? ¿90 y cuánto ya? Soy como Dios. 23 años y ya listo. Es así, ¿eh? Bueno, gente, nosotros lo dejamos a todo con imágenes y fotos de lo que fue esta pesca. Nos reencontramos la próxima semana en una nueva aventura. Quiero ser como el sol para dar luz a mi gente y brillar en la noche para volver a verte. ¿Cómo puedo escuchar tu corazón junto al mío si en verdad este amor se ha quedado dormido? Sin embargo esquivo piedras y el camino se va aclarando. Al final tu corazón me estará esperando. Llevaré mi cantar y seguiré tus pasos. Al final de la luz, en ese encuentro anhelado, me darás tu calor.
mira el pasado. Sin embargo esquivo piedras y el camino se va aclarando. Al final tu corazón me estará esperando. Sin embargo esquivo piedras